Buenas tardes para todos, bienvenidos aquí a Las Sport, apenas arrancando este cobrizo clásico del fútbol hondureño aquí en Las Sports, con cada uno de ustedes desde el estadio Yankel Rosenthal, transmitiendo la pasión en este maravilloso cobrizo. Saludamos a todos los que se van conectando con nosotros, la mejor transmisión deportiva. Un placer estar aquí unidos con ustedes en la mejor transmisión deportiva. Saludamos a todos los catrachos que se conectan con nosotros de distintos lugares en esta transmisión. Les enviamos un saludo apenas arrancando este compromiso válido por la jornada 12 de la Liga de Honduras. Ojo que se viene el conjunto de Maratón atacando con Clavin Zúñiga. Intenta rebotar pelota arriba. Ojo que rebota el Férico Pelota. Recupera de atrás Carlito Beléndez. Ojo que hay infracción aparentemente. El árbitro deja seguir la jugada. Metió el pelotazo arriba el Férico Largo. Que posesivamente el conjunto de Maratón. El guardameta César Zamudio, quien va a despejar en este preciso momento. ¿Quién ganará el clásico Maratón versus Motagua en el Yankel Rosenthal de San Pedro Sula? Estamos en la ciudad de San Pedro Sula, Honduras. Saludamos a todos los catachos que se van conectando con nosotros, la mejor transmisión deportiva, a todos los que nos acompañan de distintos lugares en el país. Les enviamos un saludo especial a todos los que se encuentran en otros países, en España, también en los Estados Unidos, donde hay gran cantidad de hondureños también. Les enviamos un saludo especial aquí en Las Sports, en este gran compromiso. Ojo que recientemente llegaba al conjunto Maratón el pase de Clavin Zúñiga a Quilma Peña. Parecía una falta, pero el árbitro dice, sigue la pelota, rueda la pelota, sigue jugándose en posesión el combinado de Maratón. Despejaba Quilmar Peña, pelota arriba larga, llega hasta la otra portería para que domine el guardameta Jonathan Roger. Se prepara para hacer correspondiente despeje de atrás el guardameta argentino, arriba de pie, derecha fuerte esa pelota, que pasa la mitad del campo. Boca que BC de atrás ahora, arriba Sebastián Gorga. Vuelve a recobrar el conjunto Maratón. Ojo que previamente el árbitro había dicho que había infracción. Falta. Falta sobre Denis Meléndez del conjunto Motagua. Disputaba el esférico Denis. Efectivamente lo sujetaban de la playera. Y se viene ahora el tiro libre para el conjunto de las Águilas Azules. Va a tomar distancia de atrás. Ahora va a despejar esa pelota el jugador Denis Meléndez. Ojo ahí, pelota que deja el final para Walter Martínez. Es el que le va a pegar en este preciso momento. Se viene Walter Martínez. El pase arriba para Iván El Chino López. Corre el Chino sobre banda izquierda. Quiere meter el centro. Ojo que ataca el Ciclón Azul. Walter Martínez. Pelota que rebota. Vamos a ver si va por fuera. Saca lateral. Sí, favoreciendo el conjunto de Motagua. La gente que sigue conectando con nosotros. Pelota para Walter Martínez. Se metió el área. Walter. Sale el guardameta César Zamudio. Bien atento. En esta ocasión quedándose con esa pelota. Buena llegada, muchachos, de parte del Ciclón Azul. Despeja de atrás César Zamudio. Pelota para Cristian Sacasa. Ojo que la va a tocar para Javier Arriaga sobre banda izquierda. Retrocede con André Orellana. André que domina nuevamente atrás para Zamudio. El portero que despejó de pierna zurda. Verdad que lleva de campo. Ojo que está casi que le pega al portero, al árbitro. Sigue dominando el conjunto Maratón. Pelota que tiene Tomás Orto. Corre. Ojo que va a tocar para Clavin Zúñiga. Nuevamente con Tomás Orto. Buena combinación en pared. Ojo que se muestra Javier Arriaga sobre banda izquierda. Ataca el conjunto del monstruo verde. Se viene ahora Clavin Zúñiga. Zúñiga va a encarar Zúñiga. ¿Quién lo acompaña? Se la saca Carlos Argueta. Recuperando esa pelota para el conjunto del Ciclón. Vamos a ver la infracción en ataque. Tiro libre indirecto. Vamos a ver Cristian Sacasa que llegaba a la escena. El árbitro al final marca la infracción. Tiro libre indirecto, muchachos, a favor del conjunto de Motagua. Va a tomar la pelota rápidamente ahí Jonathan Roger. A todos los que siguen conectados en esta, la mejor transmisión deportiva. Ya estamos sobre 5 minutos prácticamente de juego. Se mantiene, muchachos, 0-0 el marcador en este momento. Saludamos, vamos con esos likes. Se van conectando las personas aquí en Las Sports. En este preciso momento, ¿quién crees que logrará la victoria? Vamos a ver, muchachos. Heredó el compromiso, ¿verdad? Que transporta el monstruo verde. La tiene Javier Herría, que metía el pelotazo. Ariel Fregular alcanza a cabecear detrás Carlos Meléndez. El Frigo que termina yéndose por fuera. El saque lateral en este preciso momento. Va a sacar de manos ahora Javier Herría. Arriba esa pelota para Clavin Zúñiga. Ojo que se pierde nuevamente el saque lateral. Ya está la banda. Siempre presente la banda. Cubalero. Vamos a ver pelota que recupera el conjunto de Motagua. Ojo que la tenía Carlito Meléndez. Va a dejar en corto para Argueta. Este espejó de pie, recha arriba. Fuerte esa pelota. La meta de campo se va por fuera. Saque lateral. Sí, favoreciendo ahora el saque de banda para el conjunto Maratón. Ejecuta rápidamente Javier Arriaga. Dejando ahora para André Orellana. Domina el monstruo verde Orellana.
Metió el pelotazo arriba, fuerte, de pierna derecha, buscando a Kilmar Peña. Y detrás Raúl Santos es el que despeja, pelota que le quedó arriba, atención, presionando Iván López. Quiso tocar ahora con Agustín Osmendi, sin embargo la pelota se va por fuera larga, queda ahora en posesión de César Zamudio Maratón, que metió el pelotazo arriba. Alcanza a cabecear Carlos Beléndez, pelota que sigue en posesión del monstruo verde, se viene Kilmar Peña, avanza Kilmar, le quedó a Francisco Martínez, abriendo la cancha sobre el sector derecho con Félix Crisanto, recupera Welly Decas, dejando en corto para Iván López, pelota arriba para Agustín Osmendi, le comete falta Osmendi, sí señor, falta, el árbitro dice favorece el conjunto del Ciclón Azul. Ya estamos sobre 7, casi que 7 minutos de juego, 0-0 el marcador. En el Yankee Rosenthal, en la ciudad de San Pedro Sula, Honduras. Conectados en esta transmisión. Desde atrás seguirá Raúl Santos para hacer correspondiente despeje. Va a tomar distancia Raúl Santos, muchachos. Metí el pelotazo arriba, Raúl, fuerte esa pelota. Queda en posesión ahora de Javier Riga, que despejó. Combinando el frío para David Ramírez. Atrás para Sebastián Gorga. Sigue dominando el conjunto de Maratón, el local, en el clásico. Pelotazo arriba para Cristian Sacasa. Deja en corto para Tomás Sorto. Javier Arriaga. Arriba para Sacasa. Se viene Tomás Sorto por el primero. ¡Oh! Pasó de largo. Pasa de largo. Se lo pierde increíblemente Kilmar Peña. Quien llegaba al área, muchachos. Parecía el primero del monstruo verde. Casi gol. Casi gol. El equipo de Maratón se equivoca en la asistencia. Esa pelota iba buscando a Kilmar Peña. Le faltó precisión, no alcanzó. Quizás se le pasó en medio de las piernas ahí a Kilmar, que no lograba conectar. Sí, señor, se le pasó en medio de las piernas. Increíble. Era simplemente tocarle, poner el 1-0. Se salva en Motagua. Se prepara a despejar detrás ahora Jonathan Roger. Quiere levantar cabeza el Ciclón Azul luego de la caída. La Copa Centroamericana, un resultado muy difícil, duro de asimilar. Hay que levantar cabeza, estos muchachos cabizbajos, pero pueden hoy buscar una victoria que les sirva de aliciente motivación para seguir adelante y buscar este campeonato. Verdad que domina el conjunto de Motagua, tiene Juan el Camello Delgado tocando en corto para Carlito Meléndez. Nuevamente el Camello está en la mitad del campo. Va a tocar arriba para Iván El Chino López. Ojo que se viene ahora Denis Meléndez. Tocando el esférico para el Chino López, metió el centro de pierna, sur, verde arriba, juega alcanza cabecera André Orellana, despejando el esférico, pelota que le queda ahora a Félix Crisanto de Maratón, en despeja de pierna, sur, larga, arriba, presiona a Clevin Zúñiga, luego Raúl Santo de Botagua, la intercepta, la bloquea, la manda por fuera al saque lateral. Rápidamente juega el conjunto de Maratón con Crisanto, la tiene ahora Damián Ramírez, le quita la pelota desde atrás, ahora el jugador Denis Beléndez, no hay infracción, ojo que se viene ahora Jason Mejía, tocando para Welly Decas, parece que falta sobre el número 17, Maratón, sí señor. Sobre los tres cuartos de cancha se producía la falta de Ramírez, el 10, del monstruo verde. Vamos a ver qué le va a pegar esa pelota, va a tomar el esférico, quizás Carlitos Argueta quiere pegarle en esta ocasión, aunque también está Carlos Walter Martínez, creo que es el final el que le va a pegar Walter. Se viene para tomar distancia Walter, señores, señores. Esto sigue 0-0. La furia verde. Ojo que toca en corto Walter Martínez. Rota atrás para Raúl Santos. Domina el Ciclón Azul, las Águilas Azules con Carlito Beléndez. Qué bien engancha este muchacho tocando sobre el sector derecho para Carlitos Argueta. Se viene el Carlitos, pelota para Jason Mejía. Toca atrás para Carlos Beléndez. Domina el número 3, Carlos. Por Argueta. El pase para Jason Mejía, quien aparece sobre el sector derecho. Ojo que la perdía con Javier Arriaga. Recupera nuevamente el Maratón. Pelota arriba buscando a Clevin Zúñiga. La perdía Agustín Osmendi increíblemente. Ojo que se viene Maratón. Avanza Cristian Sacasa sobre banda izquierda. Cristian le quiere pegar. Cristian juega mejor Maratón. Ojo que la comida en corto para Francisco Martínez. El pase ahora con Tomás Horto sobre banda izquierda. Cristian Sacasa. Ojo que se pierde la verdad para fuera del saque lateral en este preciso momento. El saque de manos que favorece el conjunto de Maratón. Y se viene ahora Javier Arriaga para ejecutar el saque lateral. Le queda Cristian Sacasa. Nuevamente la pelota para Arriaga. Quiere meter el centro arriba. Uy, esa pelota pasó de largo. Simplemente la vio pasar ahí Jonathan Roger. No pasó nada, muchachos. Saque de puerta para Motagua. Ojo que el Ciclón Azul no ha llegado hasta el momento en ninguna ocasión. El conjunto de Maratón ha tenido
por medio de Kilmer Peña, la jugada más clara para abrir el marcador. Si el despeje arriba, pelota que logra despejar el portero de Roger, le quedó a Willy Decas. En la mitad del campo ha sido, viene el conjunto de Motagua, la tiene Walter Martínez, va a tocar para Juan Delgado, viene de la cancha sobre el sector derecho para Carlitos Argueta. Argueta que va a tocar para Jason Mejía. Ojo que hay infracción previa sobre Javier Arriaga. Vamos a ver qué dice el árbitro central. Parece falta de Jason Mejía, pero no, el árbitro dice, hagan su juego muchachos. Creo que sí era infracción sobre el 10 del ciclón azul. Sigue dominando el conjunto barato. Ojo que se viene Sebastián Gorga. Sebastián es el que la domina. Sebastián que va a tocar para César Zamudio atrás. La tiene César. La combinación con André Orellana. André que domina. André que transporta. La pelota atrás nuevamente con César Zamudio. Ya llegamos a 10 minutos de juego. Estamos en tiempo real a las 3 y 12 de la tarde. Hoy sábado 7 de octubre. Desde la ciudad de San Pedro Sul. El cabezazo era de Willy Decas. O que termina el frico yendo sobre el saque lateral ante la presión arriba de Kilmar Peña. Y viene para ejecutar de manos ahora Damien Ramírez. Va a sacar de manos Damien. En este preciso momento, señores y señores. El conjunto de Maratón que está más cerca el primero que Motagua. Pero bueno, el fútbol sabemos que no es el que más intenciones tenga, sino el que haga goles. Arriba esa pelota, ojo. Que presiona arriba ahora Francisco Martínez. Sale la presión del Motagua. Raúl Santos arriba buscando a Osmendi. Chivago vuelve a recuperar el conjunto de Maratón. Chivago aparece el marcaje ahí de Carlito Meléndez. Se va por fuera, saca lateral. Va a ejecutar de manos ahora para el conjunto local Javier Arriaga. Venía Cristian Sacasa. Ojo que le quedó a Clavin Zúñiga. Javier Arriaga. Javier que va a tocar con Tomás Sorto. Pierde Sorto. Recupera Argueta. Atrás para Carlito Meléndez. Logra meter el pelotazo arriba fuerte y de pierna derecha. Termina yéndose por fuera al saque lateral en este preciso momento. Va a sacar de manos ahora Sebastián Gorga. Toca para guardameta César Zamudio. La operación con André Orellana. Sigue avanzando el monstruo verde. Orellana. Arriba de pierna derecha buscando a Kilmar Peña. Qué bien recepciona de pecho Kilmar. La deja para Ramírez. Ojo que va a tocar para Cristian Sacasa. La tiene Francisco Martínez. Se viene ahora el señor Tomás Sorto dejando para Javier Arriaga. Nuevamente Tomás Sorto. La combinación con Javier Arriaga. Ojo que ataca, ataca. Se viene a Maratón. Se mostraba Clavin Zúñiga. Decide en solitario. Sorto metió el centro al área. Sorto despeja de cabeza a Raúl Santos. Ojo que le queda rebote a Crisanto. Crisanto por encima. Félix Crisanto. La pelota que pegaba en la valla publicitaria. Muy mal. Le pegó el número 27. Del monstruo verde. Llegamos a 13 minutos de juego, muchachos. Aquí conectados en las Sports, transmitiendo la pasión de este maravilloso compromiso. Vamos a ver qué le va a pegar en esta oportunidad. Es el guardameta Jonathan Roger para hacer correspondiente despeje. El conjunto de Motagua. El mal resultado de la eliminación fue durísima. Algunos medios hondureños, pero hay que levantar cabeza. Hay que seguir adelante. Pelota que tiene ahora Félix Crisanto, va a tocar para Sebastián Gorga. Gorga que metió el pelotazo arriba, fuerte esa pelota. Ojo que presionaba ahí el jugador Damien Ramírez. La ganó Damien ante la presión de Willy Decas. Atrás con Crisanto, metió un centro débil. Tímido en la mitad del área pequeña. Ojo que se viene de contragolpe ahora Motagua. Avanzando con Walter Martínez, se viene Walter el 8. El ciclón azul, Walter, el pase arriba para Osmendi. La tiene el argentino nuevamente con Martínez. Quiere meter el centro, pelota que va a tocar atrás. Ojo que domina Juan el Camello Delgado. Nuevamente sobre banda izquierda. Para Walter Martínez. Martínez que de pierna zurda toca atrás para Iván el Chino López. Retrocede con Willy Decas. Abre la cancha ahora con Carlito Meléndez. Sigue dominando el conjunto de Motagua. El pase ahora con Carlito Argueta. Sobre el sector derecho, Juan Delgado. Carlos Argueta. Argueta que va a tocar arriba. Ojo que le quedó a Jason Mejía, quien de espalda protege la pelota con su cuerpo. Le comete infracción. Argueta dice que no. Recupera el Maratón. Se viene ahora Cristian Sacasa. Ojo que está en la mitad del campo. Arriba se muestra Clavin Zúñiga. Se quiere ir Damien Ramírez en solitario. Avanza Damien. Qué carrera metió al área. Se viene Ramírez. Metió al centro. El cabezazo por encima. ¡Uy! Muchachos, pasó cerquita. La pelota por encima. Clavin Zúñiga, casi gol. La segunda ocasión peligrosa
el conjunto de Maratón. La pelota que se iba por encima. Señoras y señores, muy buen centro de David Ramírez de pierna derecha al área. Y fue Clivin el que ponía el cabezazo que al final salía por encima del poste horizontal. Viene el conjunto de Motagua, se viene de vuelta y deca metida de pelotazo. Arriba el freco largo, atención para Osmendi. La tiene el argentino Osmendi, se metió al área Agustín. Agustín atrás para Iván López. El chino que va a dejar con el camello delgado el servicio en corto ahora. Para el señor Argueta, el pase arriba, larga esa pelota. Termina en posesión ahora de César Zamudio. Se viene ahora Javier Arriaga, corre Javier, tocando con Tomás Horto. Avanzando nuevamente en Bosto Verde, la tiene ahora Damián Ramírez. Dominando ahora sobre el sector derecho con Félix Crisanto. Retrocede ahora con Sebastián Gorga. En su propio campo domina el conjunto Baratón, el servicio para André Orellana. Viene a abrir la cancha ahora para Javier Arriaga sobre banda izquierda. Se viene ahora el monstruo. Pelota en corto ahora para Cristian Sacasa. Le quedó ahora a Javier Arriaga, le comete la infracción. El árbitro efectivamente marca la falta, falta, falta. Alrededor de la mitad del terreno de juego que favorece al monstruo verde. Señoras y señores, vamos a ver. Un empujoncito ahí se veía. Un empujoncito. Se va a reanudar el compromiso. Ya llegamos a 17, casi que 18 minutos de juego. Señores y señores, pelota atrás ahora que domina André Orellana. La combinación en corto de Gorga, nuevamente Orellana. Va a tocar para Francisco Martínez. André Orellana de pierna derecha arriba ahora para Kilmar Peña. Le queda el 9, Clivin Zúñiga, avanza Clivin. Se acerca Damián Ramírez tocando con él. La tiene el 10. Este que retrocede Francisco Martínez, pelota nuevamente para Clivin Zúñiga. Zúñiga que va a tocar ahora para Sacasa. Le queda nuevamente a Clivin. Clivin que va a tocar la pelota larga arriba para Kilmar Peña. Muy larga, no alcanza a llegar. Tampoco Damián Ramírez que estaba en el área. Saque de puerta para el Ciclón Azul. No, no pasó nada, muchachos. Se viene para despejar de atrás. Ahora Jonathan Roger. Seguimos aquí conectados en las Sports, compartiendo con todos ustedes la pasión de este maravilloso Corbis. Recuerden que el conjunto de Motagua actualmente ocupa la segunda casilla de la Liga Nacional. El equipo del Ciclón Azul está en segunda posición con 18 puntos, mientras que Maratón está en la quinta casilla con 15 unidades. Así están las cosas en este preciso. Domina nuevamente el conjunto Botagua, el pase sobre la izquierda. Ahora va a llevarle Chino López, quiere meter el centro. Perdón, que se recupera de atrás Sebastián Gorga. Pero ojo que el árbitro marca falta a favor y se viene la primera amarilla del compromiso para el jugador Sebastián Gorga con la dorsal número 2 por falta sobre Iván López. Ojo que se viene ahora un tiro libre. Efectivamente, era un codazo ahí, claro, el codazo de Sebastián Gorga sobre Iván López. El codazo izquierdo tumbaba al jugador y avanzaba buscando el centro. Sebastián Gorga es el primer amonestado de este clásico en el Yankee Rosenthal de San Pedro Sula. Vamos a ver qué le va a pegar en esta oportunidad. Ya nos acercamos a los primeros 20 minutos de este primer tiempo. Señores, señores, ahí está el portero César Zamudio del conjunto local, atento. Solo un hombre en barrera pone el monstruo verde. Parece le va a pegar Jason Mejía. Al final suma otro jugador en barrera, son dos ahora. El equipo de Maratón. Estamos en el clásico en esta jornada 12. Tiene Jason Mejía, lo va a hacer el centro de pie derecha, pero creo que le va a pegar directo a portería. ¿Será que sí? Se viene Jason Mejía. Jason, esa pelota a media altura, ojo que rebota y se va nuevamente al saque lateral, pero esta vez favorece al monstruo verde. Rebotaba en Jason Mejía, que quiso buscar quizás el pase. Le pegaba esa pelota a media altura y difícil ahí con tantos defensores en el área filtrar ese esférico. El saque lateral que va a encontrar el preparador ahora Félix Crisanto. Ojo que va a tocar arriba ahora Francisco Martínez. Había un empujoncito de Juan Delgado. Sí, señor. Fue el número 5 del monstruo verde. Se va a reanudar el compromiso. El tiro libre indirecto. Muchas faltas. Quitándole fuerza al partido.
Se va a reanudar el compromiso. Ya estamos sobre el minuto 20 de atrás. Ahora André Orellana reventando esa pelota arriba. Recepción de pecho Kilmar Peña. Parecía infracción, que dice el árbitro que no. Parece que sí marca la falta sobre Claivin Zúñiga. Y se viene una amarilla para hombre de Motagua. Se la lleva Carlitos Meléndez, el número 3. Amonestado Carlos. Señoras y señores. Y se viene ahora un tiro libre que puede ser peligroso para el conjunto local. Puede ser peligroso. Va a tomar distancia. Señoras y señores. En este momento se detiene el partido. Va a ingresar el cuerpo médico para la asistencia. El clásico se ha disputado en 238 ocasiones. 72 ha ganado Maratón y 92 ha ganado Motagua. Y han habido 74 empates. 238 veces el conjunto de Maratón lleva más veces victorias frente a su rival. Señores, recuerden, amonestado también Denis Meléndez, el número 26 del combinado de El Ciclón Azul. Se prepara el tiro libre para el conjunto de Maratón. Atentos, está muy cerca este tiro libre. Muy cerca, muchachos. El árbitro que todavía no autoriza la ejecución del tiro libre. ¿Quién le va a pegar? Está para ejecutar Tomás Orto, el 8. También es Cristian Sacasa, que al final desiste de pegarle esa pelota. Será David Ramírez. Ojo que tres hombres de barrera meto el centro arriba. Esa pelota, ojo que alcanza a despejar de cabeza Raúl Santos. Invalidaba esa jugada ofensiva. Era tiro libre indirecto para el Ciclón Azul. No pasó nada. Pelota en posesión ahora del guardameta Jonathan Rogers. Lo que indicaba el árbitro era posición irregular. Se viene ahora Jonathan Rogers para ser correspondiente. Despeje Jonathan. Metí el pelotazo arriba fuerte de pierna derecha. Le quedó Iván López tocando para Wesley Deca. Corre Wesley. Se viene ahora el Ciclón Azul. Pelota para el señor Walter Martínez, le queda Iván López. Ojo, un pase dividido atrás para Carlito Meléndez, que logra despejar de pierna derecha. Cabecea Félix Crisanto. Vuelve la pelota a ser posesión de Motagua, pero ojo que el árbitro marca una infracción anterior. Y la pelota vuelve a quedar en posesión del Monstruo Verde. Saludamos a todos los hinchas de Maratón que nos acompañan en esta transmisión. Viene de atrás André Orellana para pegarle esa pelota en este momento. Era un empujón ahí de Iván López, efectivamente, cuando disputaban el esférico en juego aéreo. El empujoncito de Iván, el Chino López. Pelota arriba. Vamos a ver, recupera nuevamente Maratón. Va a tocar ahora para Juan Delgado. No, la perdía Maratón. Recupera Motagua, avanza Juan. Dejando el esférico para Walter Martínez. Dominando sobre la izquierda. Acompaña Wesley Decas. Walter Martínez que decide retroceder y al final combina con Raúl Santos. Santos que la perdía. Ojo que se la gana Gilmar Peña. Pelota para Claivin Zúñiga. Se viene Zúñiga, Zúñiga. Uy, se equivocó Zúñiga. ¿Qué hizo? La regaló. Le quedó a Juan Delgado el pase ahora sobre banda izquierda con Raúl Santos. Metió el servicio arriba ahora con Agustín Osmendi. ¿Será que llega esa pelota? No la pudo dominar el 11. Se le iba larga y saque lateral para el Ciclón Azul, que sigue presionando arriba. El Ciclón Azul, vamos a ver, va a ejecutar de manos ahora Iván López, tocando el esférico para Walter Martínez. De la pelota para Carlos Meléndez. Ojo que tiene amarilla, con la precisión, no roja, amarilla. Ojo que va a tocar para Carlitos Argueta, metió el pelotazo, el esférico largo. Ahora para Jason Mejía, Jason, tocando con Carlos Argueta, pierde la pelota al final. Le queda el esférico a Sebastián Gorga, tocando para Javier Arriaga, este que reventó la pelota arriba fuerte y de pierna derecha. Le quedó ahora a Zúñiga, Zúñiga tocando atrás para Cristian Sacasa. Tiene Tomás Orto. Domina Maratón, avanza el número 8 sobre la banda izquierda, está en medio del campo. Ojo que la pide arriba Zúñiga. Toca atrás para Javier Arriaga. El servicio ahora para André Orellana. Sebastián Gorga, Orellana. Abriendo la cancha ahora sobre el sector derecho. 25 minutos de juego tenemos en ese instante.
El pase arriba ahora para que domine Damián Ramírez. Atrás para Francisco Martínez. Toca atrás ahora con André Orellán. El servicio para César Samudio, el portero, recibiendo por fuera de su área. La Furia Verde. Ahí está la Furia Verde del Maratón apoyándolos en este cobre. Y su pelotazo libre, freco largo. Ojo que queda en posesión de Argueta de Motagua, que despejó esa pelota arriba. Se sigue jugando Jason Mejía, que la perdía. Vuelve a hacer posesión esa pelota de Maratón con Javier Arriaga metiendo el centro arriba. La que logra despejar, le queda remate arriba de pierna derecha a Clavin Zúñiga. Se salva Motagua del primero. Qué buen remate del capitán Clavin. Un mal despeje de Willy Deca, sin lugar a dudas. Qué mal despejó. Le dejó servidita para que apareciera Clavin. Y le pegó de pierna derecha. Y lo alcanza a atajar Roger. Pelota que tenía camino de gol. Se viene ahora el córner, muchachos. Para el equipo local le va a pegar Damián Ramírez. Va a tomar distancia en este preciso momento. Se viene Damián. El centro de Damián Ramírez de pierna derecha, arriba el cabezazo. La verdad que queda en posesión ahora de André Orellana. Logra salir de la presión Motagua, pero la pelota vuelve a quedar en posesión del ciclón, el conjunto local. Ojo que es el remate, pierna sur, la pelota arriba. ¡Uy, muchachos! Qué cerca pasó ese remate. Tomás Horto lo hizo de pierna zurda. La pelota que buscaba el palo izquierdo de Roger pasó a milímetros. Se acaba de salvar Motagua. Ya es una opción muy clara de gol que genera el combinado local. En este momento se tiene el partido y hay pausa de hidratación, esto debido a las altas temperaturas que se registran hoy sábado en la ciudad de San Pedro. Tenemos en este momento una temperatura en la ciudad, una de las ciudades importantes de Honduras, 34 grados Celsius la temperatura en San Pedro, el cielo parcialmente nublado, una altísima humedad, 61%, y tenemos una velocidad del viento de 23 kilómetros por hora. Son las condiciones climáticas que tenemos en este momento en San Pedro Sula, donde se está disputando este compromiso. Recordemos que Sebastián Gorga tuvo una conducta antideportiva y le sacaron cartulina amarilla. También Carlos Beléndez del conjunto de Motagua tiene cartulina amarilla. El árbitro saca amarilla a Carlos, el jugador de Motagua. Tuvo que ser amonestado por también conducta antideportiva. Están hasta el momento los dos jugadores amonestados en este compromiso, mientras que se están hidratando en este momento. ¿Quién ganará el clásico en el Yankee Rosenthal? Participe con nosotros, muchachos. Hágase partícipe. Gracias a Carlita Castro, que está conectada con nosotros en esta transmisión. Carlita Castro, Juan Segura López también, que nos acompaña. Francisco El Toño García también conectado en esta transmisión, mi querido compañero. Y gracias a Alejandra Arango, que nos acompaña desde Siguatepeque, Honduras. Se va a reanudar el partido. Se viene de atrás ahora Jonathan Roger para hacer correspondiente despeje. Se va a reanudar el partido luego de la pausa de hidratación. Jonathan Roger metiendo el pelotazo arriba fuerte y de pierna derecha. Es fijo que pase la vida del campo, que cabecea Ramírez. Despeja ahora Félix Crisanto. Ramírez, Félix intentó despejar, si luego lo mandó por fuera, saque lateral, propiamente había una infracción, el jugador de Motagua que quedó tendido en el piso. Vamos a ver qué acontece con el número 5. Sí, efectivamente, Francisco Martínez. Partido que se tiene al minuto 30. Ya llegamos casi al 31. 0-0 está el marcador. Con un Maratón que ha tenido más chances que su rival de turno. Partido que nuevamente se detiene en la ciudad de San Pedro Sula, una de las ciudades importantes también
de Centroamérica, San Pedro Sula, ciudad industrial. Les cuento que en este momento sale del terreno de juego el jugador Francisco Martínez. Parece que le van a dar la asistencia. Pelota que queda bote tierra para que domine ahora el conjunto de Maratón. O que domina ahora André Orellana, dejando atrás para César Zamudio. Pelota en posesión del Monstruo Verde, la tiene ahora Sebastián Gorga. Sebastián que domina. Parcialmente está con 10 jugadores de Maratón. Atrás para César Zamudio, reventando la pelota de pierna sur, la pelota arriba. O que alcanza a cabecear Carlito Meléndez. Le queda ahora Raúl Santos. Pelota para Walter Martínez. Ojo que le domina el conjunto de Motagua. Walter, pelotazo arriba de Walter. Atención, buscando Osmendi. De qué rebote Agustín, abriendo sobre el sector derecho para Jason Mejía. Ojo que le cometen falta. No, Jason Mejía cometió infracción. Sí, señor. Parecía Argueta también en la escena. Falta, muchachos. Tiro libre indirecto para el conjunto de Maratona. La furia verde está enardecida. En esta ocasión, la furia verde. Se viene ahora Sebastián Gorga metiendo el pelotazo arriba, largo para Wilmar Peña. El cabezazo despejando era de Raúl Santos, mandándola por fuera. Saque lateral, jugador de Motagua, favorece el conjunto local. El saque lateral. David Ramírez dejando con Zúñiga. La tiene Clivin. Clivin que va a tocar arriba. Se venía Francisco Martínez. Pelota para Wilmar Peña. Le quedó a Clivin Zúñiga. Zúñiga, el pase para David Ramírez, muy alta esa pelota, no alcanza a llegar al 10 y se va por fuera al saque de puerta. Saque de puerta en este preciso evento, conectados aquí en las Sports. Se viene a despejar detrás ahora Jonathan Rugger. Va a tomar distancia Jonathan. Ya estamos sobre 32, 33 ya minutos de juego. Hasta el momento, Maratón tiene 2 remates al arco, mientras que Motagua todavía no remata directo a portería. Es que casi no ha llegado Motagua al arco de César Zamudio. Ojo que lo domina Welly, protegiendo el fuego con su cuerpo. Ojo que se le escapa. La retenía de más. Se viene a recortar ahora el lateral de Félix Crisanto, efectivamente el 27 de Maratón. Se viene ahora Félix Crisanto. El centro arriba, cabecea despejando Willy Decas, pelota que le quedó ahora a Clivin Zúñiga, tocando con Tomás Sorto, que toca la cabeza. Wilmar Peña, el número 22 de Maratón, está pidiendo falta. Parece que le cayó encima Willy Decas. Recordemos el despeje que les había comentado recién. Despejó de cabeza Willy Decas, pero le cayó encima a Wilmar Peña y le cometió infracción. Y esto es lo que marca el árbitro en este momento, casi que al borde del área. Se viene ahora el tiro libre, muchachos. Y vamos a ver si es Damián Ramírez el que le va a pegar. Acomoda la barrera ahora Jonathan Rugger. Acomodando la barrera. Señores, señores. Le va a pegar Cristian Sacasa al centro de Sacasa. Arriba para Zúñiga, que la mandó muy mal. Le pegó esa pelota en el cabezazo. El centro fue exquisito, perfecto a la cabeza de Clivin. Pues la mandó por encima. Saque de puerta para el conjunto de Motagua. Se viene ahora a despejar detrás. Ahora Jonathan Rugger. Va a tomar distancia Jonathan. Señores, señores. Este que metió el pelotazo arriba. Pasa a la mitad del campo. El estribo que se pierde. Se va por fuera el saque lateral. Vamos a ver quién va a sacar, hermanos. Es Welly Deca, efectivamente, en el saque lateral. Welly. Arriba ahora para el señor Walter Martínez. Le queda Iván López. Pierde. Ojo que logra ganar. Se viene Denis Meléndez. Va a tocar arriba esa pelota para Iván López. No alcanza a llegar Iván el Chino, quien agradece la buena intención. La pelota que se va al tiro de esquina. Hay córner, muchachos, que favorece el conjunto de Motagua. Walter Martínez es el que le va a pegar en este preciso. Entonces viene Walter. Se viene Walter, muchachos. Le va a pegar de pierna derecha. Ya estamos sobre 35 minutos de juego. Se nos está yendo esta primera etapa.
El centro de Walter alcanza a puñetearlo César Zamudio. La pelota arriba, atención, presiona Cristian Sacás, aparece de atrás ahora Carlito Meléndez de Botagua, reventando esa pelota que queda ahora en posesión de guardameta César Zamudio. Este que despejó de pierna zurda arriba. Alzaba la banderita el asistente arbitral, la vi indicando posición irregular. Tiro libre indirecto para el conjunto de Botagua. Vamos a ver, estaba adelantado. Parece ser Kilmar Peña. Sí, señor, estaba claramente en posición irregular. Bien, ahora va a despejar de atrás Jonathan Rugger. Ya estamos finalizando esta primera etapa. Rugger que reventó esa pelota arriba fuerte y de pierna derecha. Cabeció André Orellana. Oh, que le queda esa pelota a Walter Batini. Le va a pegar de pierna derecha. ¡Taja Zamudio! ¡Espectacular! Oh, que vuelve a salir portero Zamudio. ¡Qué buena tajada! Y les cuento que es, ha sido, mejor dicho, el primer remate a portería del Ciclón Azul. Primer remate a portería. Sigue atacando Maratón. Se viene ahora Tomás Horta. Abriendo la cancha con Javier Arriega. Intercepta a Carlos Argueta. Recuperando para el conjunto. El Ciclón Azul. Pelota atrás para Carlito Meléndez. Ok, combina en corto para Walter Martínez. Avanza ahora Juan Delgado. Y luego toca con Carlos Argueta. Le quedó a Jason Mejía. Argueta. Ahora para Juan Delgado, el camellito que domina, el camellito que dejó esa pelota para Jason Mejía. Evita que se vaya al saque lateral. Mejía que quiere hacer la pared. Sin embargo, alcanza a bloquear Javier Arriaga. La verdad que se va para el saque lateral en este preciso momento. Favorece el Ciclón Azul. Vamos a ver quién va a sacar de manos. Estamos aquí en las Exports. Pelota arriba. Ojo que queda nuevamente en posesión de Mosto Verde, dominando a Cristian Sacasa. Le quedó a Damián Ramírez, de pie derecha, toca atrás. Sobre la cancha con Félix Crisanto, siempre lo complicó un poco. Presionaba Iván el Chino López. La verdad que se va por fuera el lateral en este preciso momento. Va a sacar de manos ahora Iván López. Quien toca el esférico para Denis Meléndez. Se viene ahora Walter Martínez. Que domina Walter. Atrás para Juan Delgado. La pelota ahora para Raúl Santos, sobre banda izquierda. Para Wendy Decas, corre Wendy, avanza ante la presión ahora de Damián Ramírez, le comete falta el 10, sí señor, falta sobre Wendy. Y ojo que se viene ahora el tiro libre sobre banda izquierda, peligroso para el conjunto de Motagua, que ya está saliéndose un poco de su refugio. Clara falta de Damián Ramírez. Vamos a ver, ¿quién le va a pegar en esta ocasión? Motagua, que ha tenido la opción de marcar también golecito. Remate anterior de Walter Martínez, pegaba incluso en el poste horizontal, lo atajaba el guardameta Zamudio, pegaba en el poste horizontal, ha sido sin lugar a dudas, no alcanzó a tocarlo Zamudio, pegó como estilo pica barra, tiene el tiro libre para el conjunto Motagua, arriba Martínez, ojo que alcanza a puñetear Zamudio esa pelota, cabezazo despejando también Ramírez, arriba buscando a Cristian Sacasa, sin embargo neutraliza, recupera realmente el conjunto de Botagua. La tenía Raúl Santos, cambiando sobre el sector derecho para Argueta. Vamos a ver, se pierde, se va por fuera, saque lateral, favorece el conjunto de Maratón. Va a ejecutar ahora Javier Arriaga. Sigue el número 14, Arriaga. Arriaga ahora con Sebastián Gorga. Asistencia en Córdoba, guardameta César Zamudio. La pide ahora André Orellana. A tomar distancia, no, el portero al final hace el despeje arriba, fuerte de piernas izquierda. Ojo que sigue atacando Maratón. Tenía Cristian Sacasa aquí, mete el centro, pelota que se va. Había quizás posición irregular, tiro libre indirecto para el conjunto de Botagua. Se viene a despejar Jonathan Rugger. 38 minutos tenemos de juego en este instante. Se viene ahora Jonathan, el guardameta argentino. 40 minutos de juego. Brotazo arriba. Oh, que el Chile López intentó cabecear. Aparece el despeje del jugador Francisco Martínez. Pelota que vuelve a caer en posesión ahora de Rugger. Vuelve a despejar el portero argentino. Arriba el de Motagua. Oh, que le quedó a Walter Martínez. Avanza Walter. Walter para Osmendi, le quedó Osmendi de pierna zurda, Osmendi ataja Zamudio. Espectacular, muchacho, la asistencia para Agustín Osmendi.
Quedó frente a frente al portero, le pega de pierna zurda. Y muchachos, lo ataja el guardameta César Zamudio, mandándola al tiro esquina. Es la segunda ocasión que remata portería Motagua y ha sido muy clara esa ocasión. Gracias al portero Zamudio, que no logró concretar el argentino Agustino Mendy. Hay córner. Y viene Walter Martínez metiendo el centro arriba, intenta cabecear Agustino Mendy, verdad que rebota, ojo que se viene el conjunto Bretón, transportando su león izquierda, ahora Tomás Horto, abriendo la cancha con Clavin Zúñiga. Se viene ahora Maratón de contragolpe, pelota arriba para acá, Cristian Sacasa, corre Cristian. Pelota que intercepta Carlito Meléndez, recupera, se pierde la oportunidad. Maratón, pelota que le quedó ahora el señor Juan Delgado. Jugando el esférico con Denis Meléndez, el cambio sobre banda izquierda ahora para Iván López. La tiene el chino de pierna zurda, va a tocar arriba. Para Walter Martínez, pierde Walter, anticipa Andrés Reyana, recuperando el Maratón, va a tocar atrás para César Zamudio. Despejando de frío, mandándola por fuera, el saque lateral en este instante. Vamos a ver. Va a sacar de manos ahora Iván López. Se viene Wesley Decas. Decas que toca atrás. Le quedó a Raúl Santos. Está en la mitad del campo. Va a dejar el frío ahora para Juan Delgado. El camellito caminando sobre el sector derecho. Le quedó a Carlitos Argueta. Acompaña Jason Mejía Argueta, que quiere meter el centro. Bloquea a Javier Arriaga de Maratón. Le queda rebote. Argueta metiendo el cabezazo al área. Despeja ahora André Orellana. Pelota que vuelve a quedar en posesión de Motagua. Va a tocar atrás para Carlito Meléndez. Caminando sobre el sector derecho con Argueta. Quiere meter el centro. ¿Qué va a hacer Argueta? Tocando con Juan Delgado. Carlitos Argueta atrás. Presionaba ahora Cristian Sacasa. Pelota que rebota en Javier Arriaga, vamos a ver el número 14 de Maratón, se va por fuera, saque lateral, Sacasa, que también estaba en la escena, Jason Mejía que intentó meter el centro. Se viene el saque de banda para el conjunto de Motagua, ya se está acabando esta primera mitad, bastante emocionante por cierto. Se viene Carlos Argueta, cubriendo con Jason Mejía, Juan Delgado, Carlos Meléndez, va a meter el centro al área, Carlos La Furia. Ojo que le quedó arriba el remate de pierna derecha. ¡Ataja Zamudio! Walter Martínez quien recepcionó el esférico en el área. ¡Qué bien como lo recepcionaba, muchachos! Le pegó el final de pierna derecha, ras de piso. El número 8, Walter, de pechito acomodándose, buscando su perfil. Le pegó, pero la atajó bien César Zamudio. Pelota en posesión de Maratón, la tiene André Reyana, va a despejar de pierna zurda, metida, ¿verdad? Porque llega a meter el campo. O que de atrás Argueta intenta ganar, la perdía con Tomás Horto. Recupera ahora Jason Mejía. Ojo que el esférico se pierde, se va por fuera al saque de banda en este instante. Va a sacar de manos Carlitos Argueta. El número 14 de Motagua, 43 minutos, 44 ya. El pase arriba. Cabecea ahora Agustín Osmendi. Se viene Jason Mejía. Pierde. Le quedó ahora André Reyana, que reventó esa pelota arriba. Vuelve a quedar en posesión de Motagua para que la domine ahora Eli Decas. Decas arriba ahora con Walter Martínez. Dejó pasar para Agustín Osmendi. Nuevamente Walter Martínez. Corre Walter. Le quiere pegar Martínez. Metió el centro arriba para Agustín Osmendi. Recepcionando en la mitad del campo. Oh, que se viene el pase arriba ahora para Denis Meléndez. Perdí el final. Recupera Félix Crisanto. Tocando con Orellana, el pase arriba, la perdí en la salida, Maratón. Oh, que presiona ahora Willy Decas. Y temía el esférico tras el despeje de Crisanto. Yéndose al saque de puerta para el conjunto de Maratón, muchachos. Se viene ahora César Zamudio para hacer el correspondiente despeje, César. Combinando ahora con André Orellana. Sevilla Orellana tocando la pelota, ojo que cambia sobre banda izquierda con Sebastián Gorga. Metiendo el pelotazo arriba, cabecea ahora Juan Delgado. Nuevamente Orellana. Es que el esférico Javier Arriaga quien domina sobre banda izquierda avanzando, pasando a la mitad del campo. Ojo que se viene el conjunto de Maratón, el pase arriba ahora para Cristian Sacasa. Le queda Tomás Horto, se viene ahora Francisco Martínez. Es el Maratón el que domina el esférico cambiando sobre el sector derecho, arriba buscando a Amin Ramírez. Intercepta de cabeza ahora Uri Decas, pelota que rebota, queda en posesión de Félix Crisanto. Cambia su elevación izquierda. La pelota que le queda ahora al señor
Cristian Sacasa tocando con Clavin Zúñiga. Quería volver en pared Clavin. Sale el portero. Ahora Jonathan Roger quedándose con el frigor en este momento. Ok, ya cumplimos el tiempo correspondiente. Ya les confirmo cuánto nos darán de edición. Pero parece que el portero Jonathan Roger quedó afectado. Quedó tendido en el piso. Jonathan Roger, son 2 minutos de tiempo adicional hasta el 47. Esto sigue 0-0. Maratón, que ha tenido 2 remates directos a portería, mientras que también Motagua ha tenido la oportunidad de rematar en 2 ocasiones directo a portería. Motagua también ha tenido opción de marcar la diferencia, muchachos. Era falta sobre el portero Jonathan Roger. Tiro libre indirecto. Vamos a ver, va a despejar el golero del conjunto Motagua, metiendo el pelotazo arriba. El esférico largo, que alcanza a cabecear ahora Francisco Martínez. Le queda el esférico a Cristian, a Carlos Argueta, con la precisión de Motagua hacia el sector derecho. Va a tocar para Juan Delgado, avanzando el camellito. Metió el pelotazo arriba. Recupera Maratona. Toca atrás ahora para André Orellana. Avanza el monstruo verde. Esto sigue 0-0. Metió el pelotazo arriba, largo. Le queda a Kilmar Peña el pase para Ramírez. Abre la cancha para Félix Crisanto. Quiere meter el centro Félix. Engancha el número 27. Va a tocar atrás ahora para Martínez. Sigue atacando Maratona. La asistencia para Tomás Horto. Dejando ahora a Cristian Sacasa. Sobre banda izquierda metió el centro Sacasa al área. Las manos ahora de Jonathan Roger. No pasó nada. Y el árbitro dice que no hay tiempo para más. Finaliza este primer segmento del partido. 0-0 el marcador. Motagua, que terminó jugando mejor, mientras que Maratón empezó jugando mejor. Señoras y señores, al final parejo el rendimiento. Recordemos que en la anterior jugada a Cristian Sacasa le cometía la infracción al portero Jonathan Roger. Confirmo los que están amonestados con cartulina amarilla para Motagua: Carlos Meléndez, le corrijo, es Denis Meléndez amonestado, y por parte del Maratón amonestado el defensor central corredor Sebastián Gorga. Un partido bastante entretenido desde los primeros minutos. El Maratón salió a arreciar, salió a buscar marcar la diferencia, no pudo. El equipo de Motagua, esperando la oportunidad de generar juego ofensivo contragolpeando, tampoco pudo. Los primeros minutos fueron muy escasos en la producción ofensiva del conjunto de Motagua. Para Maratón, que tuvo varias opciones, le faltó esa efectividad para poder marcar la diferencia. Al final también Motagua, después de los 35 minutos, fue peligroso el Cinturón Azul, creando varias opciones, pero también le faltó efectividad. Y también se destaca el trabajo del guardameta César Zamudio. Señores, señores, ya nos estamos preparando para el arranque de esta segunda mitad. Vamos a compartir el banco suplentes. Partido que se disputa en la hermosa ciudad de San Pedro Sula, en el estadio Yankel Rosen. Te recuerden, el árbitro de este compromiso es el señor Nelson Salgado, que ha tenido un muy buen arbitraje. Empezamos con el banco suplente de Motagua. Vamos a ver qué cambios puede efectuar César Villevani. En el banco del Ciclón Azul tenemos a Enrique Facusé, está Luis Vega, Marcelo Pereira, Ricky Zapata, Christopher Flores, Edwin Maldonado, Carlito Mejía, José Escalante, Antonio García, Lucas Campana y Jairo Roches. Vamos ahora con el banco del Maratón. Está Luis Ortiz. Vamos a ver qué cambios se vienen para el segundo tiempo por parte de Salomón Nazar. En el banco está Luis Ortiz, Kenny Boden. Tenemos a Johnny Leverón, Selvin Guevara, José Aguilera, Samuel Elvir, Isaac Castillo, Giovanni Martínez, Jeffrey Miranda y Nicolás Rollón. Ahí está el banco de suplentes, señores y señores.
las estadísticas que tuvimos en este primer tiempo, dos remates directos a portería por cada equipo. El equipo de Motagua tuvo un disparo al palo, mientras que el combinado de Maratón tuvo cinco remates que salieron desviados. Ahí están las estadísticas que compartimos para todos ustedes. Con este marcador parcial 0-0, Motagua se mantiene en la segunda posición de la tabla con 18 puntos, mientras que Maratón asciende en la tabla a la quinta posición con 15 unidades. Olimpia es el líder por lejos, líder solitario con 29 puntos. 29 puntos, 11 puntos de diferencia de Olimpia con respecto al segundo. Así que el equipo melenudo es el líder absoluto de la Liga Honduras.
Esperando ya que los jugadores empiecen a ingresar al terreno de juego para dar inicio a este segundo tiempo sin goles aún. Pero seguramente en esta segunda mitad se va a definir, muchachos. Ya en instante les confirmaremos las variantes. ¿Qué cambio se nos viene para este segundo tiempo aquí en las Exports? Sí, señor. Listos, preparados. Recuerden que la jornada número 12 de la Liga Hondureña se jugará de la siguiente manera. Hoy jugará también Lobos frente a Real España. Partido a las 5 de la tarde, hora de Honduras. También hoy Vida ante Olancho. Mañana tendremos el compromiso de Olimpia frente a Victoria en las Exports. También se jugará Real Sociedad ante Génesis, señoras y señores, para cerrar esta jornada de la apertura 2023, la jornada número 12. Hoy inicia con este compromiso que estamos en transmisión. Continúa el partido de Lobos frente a Real España. También hoy jugará Vida ante Olancho. Mañana Olimpia ante Victoria y Real Sociedad ante el combinado de Génesis. Ahí están todos los datos para todos ustedes de la Liga Nacional de Fútbol Profesional de Honduras. Señores y señores. Hay dos jugadores con cartulina amarilla y que están condicionados para este segundo tiempo. Recordamos, para Motagua está Carlito Meléndez, el número 3, y para Maratón tiene amarilla Sebastián Gorga. Ahí están los dos jugadores condicionados. Y precisamente los dos también que juegan en zona defensiva. Y dice el árbitro que ruda la pelota en este segundo tiempo aquí en las Sports, permitiendo la pasión de este maravilloso compromiso. ¿Quién logrará? ¿Será Maratón? ¿Será Motagua? ¿O se adivinará en empate? Domina el conjunto Maratón. Pelota sobre el sector derecho. Ahora para Félix Crisanto, quien reventa esa pelota arriba, fuerte de pierna derecha. Que rebota el esférico en este preciso momento. Rebotaba esa pelota. Se venía ahora Juan Delgado. Pelota que rebota en este preciso momento. Conectado aquí en las Sports. Que se viene presionando arriba. Clayben Zúñiga dejó para Damián Ramírez. Mete el pelotazo arriba, el frío largo buscando a Gilmar Peña. Logra mandar a Raúl Santos al tiro de esquina. Qué córner en este momento, muchachos. Favorece el conjunto de Maratón. Y
Y sin recortar ahora David Ramírez. Va a tomar distancia David. Señores, señores, David Ramírez. Lo va a hacer de pie derecha el chiquitín. Buscando el maratón, el primero del partido. Se viene David. Esperando el pitazo del árbitro. Ahora sí. Arriba David. Sale y puñetea a Jonathan Roger. Pero vamos a ver si invalida la opción. Quedó tendido en el piso. Le cometieron falta a Roger, el argentino. Se tiene parcialmente el partido, señores y señores. Parece que cayó mal. Se toca el hombro derecho. Roger. Efectivamente un choque. Fuerte choque con André Orellana, quien intentó cabecear. Se va alrededor del corviso. Aquí estamos, muchachos. Roger, que ya se levanta. No pasó nada sobre el portero argentino. Tiene que tratar de despejar ahora el mismo Roger, que ya está en condiciones de pierna suya. Abriendo la cancha sobre el sector derecho, ¿verdad? Que le queda al señor Argueta. Avanza Argueta. Metió el pelotazo arriba, Carlitos Argueta, cabecea detrás ahora Sebastián Gorga. Verdad que sí, posesión nuevamente el combinado de maratón. El pase para Clevin Zúñiga, avanza el Moreno. Va a dejar ahora, abraza a casa, intercepta desde atrás ahora. Carlitos Argueta recuperando esa pelota. Va a tocar sobre la izquierda para Wendy Deca. Corre Wendy. Pelota para Iván López. Qué pared ahí con Wendy, avanzando sobre el sector izquierdo. Corre Wendy, que transporta el esférico. Va a tocar ahora para Juan Delgado. Le queda Walter Martínez. A venir a la cancha para Carlitos Argueta. Va a tocar arriba. Se viene ahora Denis Belén, que mete el centro al área. Intercepta Sebastián Gorga, dejando el esférico para Javier Arriaga sobre banda izquierda. Recupera el conjunto de Baratón. Arriaga, que va a tocar arriba. Levin Zúñiga. Le quedó ahora Cristian Sacasa. Toca atrás. Viene ahora Sebastián Gorga, el número 2. Abre la cancha para André Orellana. Se viene ahora André Orellana. Dominando el esférico en este preciso momento. Va a tocar atrás. Le quedó a César Zamudio. El pase para Sebastián Gorga. Avanza el número 2. Se viene ahora el pase. Atención para Clevin Zúñiga. Cambia el capitán sobre el sector derecho para David Ramírez. La recién era, le metió al centro. De piso alcanza a bloquear Willy Deca. Recuperando la pelota para el conjunto. Bratón va a tocar arriba para Iván El Chiro López. La tira Iván, la lucha Iván con David Ramírez. Le cometió falta al 10. Oh, que no hay falta. Recupera el conjunto de Maratón. Metió el pelotazo arriba. Atención ahora para Clevin Zúñiga. Quiere pegarle Clevin. Dejó para Ramírez. Muy arriba ese centro. Qué mal le pegaste, muchacho. Oh, que están reclamando los jugadores de Motagua al árbitro. Es saque de puerta, muchachos, para el Ciclón Azul. Esto se mantiene 0-0. Aquí en las Exports. Va a tomar distancia Jonathan Roger. Se viene Roger. Le va a pegar de pierna derecha. Metí el pelotazo arriba Jonathan Roger. Pasa la mitad del campo. Cabecea Sebastián Gorga. Verdad que queda en posesión ahora Carlitos Argueta. Vamos a ver la pelota en la meta del campo. Se pierde, se va por fuera, saque lateral. No podía jugar el Camello Delgado. Saque banda ahora para el conjunto de Maratón. Se viene Javier Arriaga. Va a sacar hermano Javier Arriaga, pelota arriba. Atención, buscando a Kilmar Peña. Recuperó Raúl Santos de Motagua. Se viene ahora el Ciclón Azul. Carlos Argueta. Corre Carlos, la pierde Carlitos, se la quita Tomás Horto, dejando para Zúñiga. Clivin, 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 le va a pegar Clivin. Señores, señores, se invalidaba esa opción ofensiva del cuadro verdolaga. Les cuento que fue una jugada personal maravillosa del jugador Clivin Zúñiga y al final se va por fuera al tiro de esquina. Y córner. Hay córner para el monstruo verde. Le va a pegar Cristian Sacasa. Dice que va a tomar distancia Cristian. Señores, señores.
Lo va a hacer de pierna derecha. Ojo que hay algunos empujoncitos ahí con los jugadores que están en el banco de suplentes. Les pide el árbitro que no interfieran en el tiro de esquina. Se viene ahora Cristian Sacasa. Va a tomar distancia, muchachos. Lo va a hacer de pierna derecha Sacasa. Ojo que alcanza a puñetear Jonathan Roger. Vuelve a quedar en posesión nuevamente el conjunto de Maratón. Se venía Welly Decker intentando llegar. Welly, ojo que rebotó, parecía falta de Welly. El árbitro dice acá el juego, muchachos, se viene ahora. Motagua el pelotazo arriba. Ojo que quedó hombre tendido de Motagua en el piso. Una infracción que cometió el número 5 de Maratón. Hablamos de Francisco Martínez. Ya es el segundo amonestado para el cuadro local. Fuerte infracción, el árbitro estaba ahí cerquita de la jugada. Se va a reanudar el compromiso. Pelota en posesión ahora del Ciclón Azul. Raúl Santos es el que le va a pegar de atrás. Va a tomar distancia Raúl Santos, muchachos. 52 minutos de juego tenemos en este instante. Se viene Raúl. Pelota que dejó ahora para Carlito Beléndez. El cambio frente sobre banda izquierda. Alcanza a cabecear Félix Crisanto. Verdad que le quedó a Iván el Chilo López. Vamos a ver si va por fuera saque lateral. La deja salir Iván. El saque de banda que favorece al Ciclón Azul. Parece que es córner. Parecía que salía saque lateral. Ahí cerquita la banderita. Indica el tiro de esquina. Ubicada en la esquina. Se viene ahora el tiro que va a efectuar Walter Martínez. Córner para el conjunto de Motagua que busca abrir el marcador. Se viene a recortar Walter. Lo va a hacer de pierna derecha en este preciso momento. Walter. El centro de Walter. Esa pelota coge efecto. El cabezazo arriba. ¡Ah! ¡Gol de Motagua! ¡Gol de Ousmendi! Apareció en el área Agustín Ousmendi. Señores, señores. Un cabezazo esquineado al palo izquierdo de César Zamudio. Y Agustín traduce ese cabezazo en un golazo estupendo. Un partido cerrado, el clásico. Y ahora Motagua lo está ganando por la mínima diferencia. Y apareció el argentino. El momento en que nadie se esperaba ese cabezazo. Nadie se lo esperaba. Y celebran los hinchas del Ciclón Azul. Este primer tanto, el combo. Vamos a ver, se le da una compromiso a la mitad del campo. Ya estamos sobre 55 minutos de juego en tiempo reconectado con cada uno de ustedes. Está ganando el Ciclón Azul con gol de Agustín Ousmendi recientemente. Se viene ahora el saque lateral que va a efectuar Welly Decker. Se viene Welly. Pelota arriba, ojo que alcanza a interceptar de cabeza André Orellana. Le quedó a Walter Martínez, recupera el Ciclón Azul dejando atrás para Chino López. Que cometían infracción al chino. Y viene ahora el conjunto para todo. Pero domina ahora Clavin Zúñiga. Metió el centro arriba Clavin. Pelota para Cristian Sacasa. Aparece la marca ahora de Carlitos Argueta. Y la pelota se va, creo que al saque de esquina. Vamos a ver, ya les confirmo. 55, ya 56 minutos de juego tenemos en este instante, muchachos. Ojo que se viene ahora atacando Motagua. Pelota arriba para Walter Martínez. Walter Martínez se metió al área. Walter metió el centro muy alto. Walter arriba para el Chino López. No podía el Chino. Recupera Maratón. La pelota que le quedó a Damián Ramírez. No hay falta de Iván López. Avanza el 10. Pelota que le queda ahora al señor Francisco Martínez. Domina el monstruo verde. Tomás Sorto.
Damián Ramírez, Sorto. Metió el pelotazo arriba, el férico largo, se viene ahora Damián Ramírez. La pelota que se pierde, se va por fuera al saque lateral. Señores y señores, la furia verde, vamos a ver. Hay una cartulina amarilla en este momento. ¿Qué dice el árbitro? ¿A quién se la saca? Se producía una infracción recién. ¿Será para Damián Ramírez? Parece ser que sí, el 10. Saque banda para Botagua. Para ahora Wesley Decas. Se viene Wesley. Arriba Wesley. Aparece el cabezazo. Ahora de tomar Sorto. Banda de frigo por fuera. Saque de banda. Todavía no se han producido variantes. Ya tenemos tres hombres con cartulina amarilla. Maratón está por estado. Sebastián Gorga, Francisco Martínez recientemente, y para el conjunto Motagua, Carlos Beréndez es el que tiene cartulina amarilla. Pelota para la tenía Agustín Oléndez, se equivoca, el argentino la regala. Se viene Maratón metiendo el pelotazo arriba, buscando a Clevin Zúñiga, la saca ahora Welly. Saque lateral que favorece el Mosto Verde, va a ejecutar rápidamente Félix Crisanto, dejando con Zúñiga, la pierde el final. Viene ahora sobre banda izquierda, dominando el frío, Iván El Chino López. Pelota que rebota, vamos a ver, se pierde, se va por fuera, saca la atrás. Viene cambio para el conjunto de Motagua, se va el número 26. Terry Meléndez que se retire, va a ingresar el número 15, Edwin Maldonado, al campo. Ahí está la variante, Edwin Maldonado. Al terreno de juego, ingresa, sale Denis Meléndez en el ciclón azul. Perdón que la mitad del campo, recupera nuevamente el conjunto de Motagua. Ojo que va a tocar arriba, se venía el señor Maldonado, abriendo la cancha para el señor Jason Mejía. Jason, ojo que neutralizan a Jason. El efecto que se pierde, se va por fuera al saque lateral. Señores, señores, vamos a ver quién lo va a efectuar. No, parece que fue infracción. No, el asistente arbitral ratifica que fue saque de banda. Va a ejecutar ahora a Carlos Argueta. Pelota que dejó para Edwin Maldonado. Argueta, Jason Mejía. Va a dejar para Juan Delgado. El pase para Wesley Decas. Quien toca para Iván López. Y viene nuevamente Juan Delgado, transportando el camello. Arriba ahora para Walter Martínez, le quedó a Juan Delgado. Desde atrás Francisco Martínez, que despeja esa pelota arriba. Vamos a ver una infracción. Falta de Juan Delgado y se va a llevar la cartulina amarilla. Luro 23. Falta, muchachos. Quedaba tendido en el piso Gilmar Peña. En una anterior jugada donde disputaba el esférico con Juan, el camellito Delgado. Ya estamos sobre 60 minutos de juego. Recuerden el gol, hasta el momento lo ha marcado Agustín Osmendi, el argentino. Para el ciclón azul en este clásico del fútbol hondureño. En el Yankel Rosenthal, en la ciudad de San Pedro Sula. Juan Ángel Delgado amonestado por infracción sobre Kilmar Peña, que aún sigue tendido en el piso. Vamos a ver qué le acontece. Va a ingresar ahora el cuerpo médico para darle la asistencia inmediata. Con este gol de Osmendi se ratifica, muchachos, la segunda posición en la tabla del combinado de Mota. A ver, va a salir en camilla Kilmar Peña. Recuerden que estamos los últimos cinco partidos en San Pedro Sula. Ha ganado solo uno Maratón, ganó uno Motagua y han habido tres empates. La ficha técnica de los últimos cinco partidos en el Yankel Rosenthal: una victoria para cada equipo y tres empates. Viene dominando el conjunto Bratón sobre banda izquierda con Javier Arriaga. Avanza el número 14. Arriaga que va a enganchar. Parecía falta de Jesse Mejía, efectivamente. No,
Fue Edwin del Maldonado el que cometió la infracción. Se va a llevar la amarilla el número 15. Señores, señores. Estamos aquí conectados en las Sports. Fuerte falta de Edwin Maldonado, que recién ingresó al campo. Quiere recortar ahora Cristian Sacasa. Maratón, a pesar de estar perdiendo, no se le ve como presión para ir a buscar el empate. Tiene un espíritu tranquilo. Se viene ahora Cristian Sacasa. Va a tomar distancia. Estamos sobre 62 minutos de juego. Se viene el número 30. Sacasa a recortar. Lo va a hacer de pierna derecha. Seguramente va a meter la pelota al área. Se viene ahora Sacasa. Señores, señores. Solo un hombre en barrera. El árbitro le indica al jugador de Motagua que tome su posición. Está muy cerquita. Y viene Sacasa al centro con efecto, con rosca. Ojo que alcanza a cabecear ahora Carlos Meléndez. Pelota que le quedó ahora al señor Gorga metiendo el pelotazo. Vuelve a meterle campo el conjunto de Motagua, dominando el esférico Raúl Santos. Puede cargar para Juan Delgado, cambiando al sector derecho para Carlos Argueta. Muy alta, muy larga, no alcanza a llegar. Se viene a recortar ahora de mano Javier Arriaga. Se van a producir variantes para el conjunto local. Vamos a ver. Se retira a Kilmar Peña. Al parecer se lesionó. Kilmar Peña. Se retira Tomás Orto. Va a ingresar el número 26. Al terreno de juego. Les confirmo quién ingresó por Kilmar. Samuel Elvire, el número 26. Al terreno de juego. Pelota en posesión ahora el conjunto Maratón. Va a sacar de manos ahora Javier Arriaga. Se viene Javier. Ataque de banda arriba. Oh, que rebota el esférico. La ganó Edwin Maldonado para el Ciclón Azul. Se venía ahora Walter Martínez. El cambio sobre la izquierda ahora para Iván El Chino López. Tocando para Welly Decas. Engancha el Moreno. Welly que se enreda. Se la quita Clavin Zúñiga. Pelota para Samuel Elvir. Nuevamente para Clavin Zúñiga. Corre Clavin. El otro jugador que ingresó por Kilmar Peña, el número 47, hablamos de Nicolás Rollón. Al terreno de juego. Ahí corre para el conjunto de Maratón. Se viene ahora Samuel Elvir para ejecutar. Lo va a hacer de pie en derecha el número 26. Buscando el empate, el monstruo verde. Elvir. El centro de Elvira arriba. Esa pelota alcanza a cabecear Agustín Osmendi despejando el esférico. Ojo que rebote le queda atrás ahora para que domine Gorga. El pase para Nicolás Rollón. Metió el centro Rollón. Ojo que le quedó el rebote. El remate de Damián Ramírez. Alcanza a bloquear muy bien Carlito Meléndez. Pelota que le quedó sobre la izquierda tras el rebote. Ahí va el Chino López. Corre el Chino de velocidad ante la presión de Francisco Martínez. El Chino. Que va a dejar esa pelota ahora para que domine el Walter Martínez. No hay falta. Vuelve a recuperar Maratón. Desde atrás se viene ahora Félix Crisanto. Va a dejar para André Orellana. Félix Crisanto. Engancha Félix. Nuevamente atrás para André Orellana. Domina el monstruo verde. Se equivoca Orellana. Recupera de atrás ahora Carlos Meléndez. Carlos. Ojo que lo presiona Damián Ramírez. Le comete infracción. Le cometía infracción. Vamos a ver, se va a reanudar el compromiso. Hay un jugador de Motagua tendiendo el piso. Hablamos del número 8. Walter Martínez. ¿Qué habrá acontecido con él? ...66 minutos de juego tenemos... ...va a ingresar la camilla... ...vamos a ver si el jugador... ...Walter Martínez necesita salir en camilla...
Están dando la asistencia en este momento, parece que no es necesario. Por sus propios medios se levanta. Saque lateral para Baratón. Se viene ahora para ejecutar Javier Arriaga. Vamos a ver el árbitro que todavía no autorizaba la acción del tiro libre. Ahora sí. Por fair play. Despejaba bien Ramírez. La verdad que se pierde, se va por fuera, saque lateral. Va a ejecutar ahora para el conjunto de Motagua Carlos Argueta. Se viene Carlitos Argueta, muchachos. 1-0, sigue ganando el clásico Motagua. Riva Argueta. Intento, cabecea Javier Herrera, verdad que rebota, cabecea David Ramírez. Le quedó a Clevin Zúñiga, abrir la cancha, muy bien Clevin, se viene el empate, ¡ah! ¡Gol de Barato! ¡Gol del monstruo verde, Samuel Elvir! Pero qué pepazo de Samuel Elvir, espectacular, muy solidario aparecía Clevin Zúñiga, quien vio a su compañero en mejor posición, lo asiste Clivin, Samuel Elvir que se marca, tremendo golazo, pero qué pepazo, muchachos, qué pepazo, el que ingresó por Sorto, para esto ingresó, para poner el 1-1 en el Yankel Rosenthal. En San Pedro Sula, 1 para Maratón, 1 para el Ciclón Azul. Se produce variante, se retira el número 30 del conjunto de Maratón. Va a ingresar el 11, sale Cristian Sacasa al terreno de juego. Confirmo que ingresa Selby Guevara. Selvin Guevara, vamos a ver qué le aporta a la mitad del campo, sustituyendo a Cristian Sacasa. Esperando que se reduzca el compromiso, que estamos conectados con cada uno de ustedes en la mejor revisión deportiva. La verdad que le queda atrás a la hora que domine Sebastián Gorga. Tocando con Arriaga, vamos a ver el freco, se pierde, se va para fuera, saque lateral en este preciso momento. El saque lateral que favorece el conjunto de Maratón, va a ejecutar ahora Javier Arriaga. Ramírez. Ojo, que la verdad se va por fuera, saque lateral. Intentó aparecer Nicolás Rollón. Va a ejecutar ahora el saque lateral para el monstruo verde. Javier Herrera se puso esto 1-1. 70 minutos prácticamente. La domina ahora Javier Herrera. Avanza el número 14. Dejando para Clayme Zúñiga. Qué buen asistidor Clayme. Le pegó en esta oportunidad de Pierre Rechau, que alcanza a atacar Roger. Qué rematazo de Clayme. La verdad que rebota, ojo que se viene contragolpe el conjunto de Motagua avanzando sobre banda izquierda. Pelota que le queda ahora a Iván López, buscando a Agustino Mendy, logra despejar de atrás ahora André Orellana. Recupera nuevamente el maratón, la tiene Selvin Guevara, dejó esa pelota atrás. Se viene ahora el señor Francisco Martínez, avanza el monstruo verde. La tiene Francisco, asiste sobre banda izquierda Nicolás Rollón. Rollón que va a enganchar, Rollón le quiere pegar, Rollón tocó en corto para Selvin Guevara, Selvin de pierna derecha, ¡qué golazo! ¡Gol del monstruo verde! ¡Qué golazo estupendo de Selvin Guevara! Quedó completamente estático Jonathan Roger. Un remate al ángulo, a donde no llegaba nunca. Se quedó como quieto para la foto, estático ahí Jonathan Roger. Y Selvin Guevara se marca. Tremendo golazo. Señores, señores. El pase que se le dejaba ahí en cortico Nicolás Rollón. Jugador que remató, se tuvo confianza.
y la pelota que incluso se metía en la malla, en un huequito y salía. Estupendo, muchachos, el golazo que se quitó la playera y lo celebró con una alegría desbordante, una fuerza. Selvin Guevara, señores y señores, marcando el 2-1 para el Monstruo Verde. Esperando ser el compromiso, y Selvin, sabemos que no es permitido quitarse la playera, se va a llevar la cartulina amarilla, pero no le importó, porque seguramente para él ha sido uno de los golazos que ha soñado marcar, y ha llegado el día en que logra efectuarlo. Esperando ser el del compromiso, están acomodando la malla y los de logística. Como les había mencionado, tras el remate de Selvin Guevara, se rompía la malla, salía el balón. Tras ese remate, muy malas condiciones se encuentra la malla. No fue por la potencia el remate que se rompía, era por la mala calidad. La mala calidad de la malla en el arco que defiende Jonathan Rugger. Se va a llevar la cartulina amarilla Walter Martínez de Motagua. Esto por reclamarle airadamente al árbitro la pérdida de tiempo. En este momento el partido está detenido, mientras que los de logística acomodan, muchachos, la zona de la malla donde el balón entrando salía. Así que ya está organizado. Problemas de logística, falta de inversión esto. 73, 74 minutos ya de juego aquí en las Sports. 2-1. ¿Quién lo iba a creer? Maratón lo empató y rápidamente lo está ganando. Señores, señores, aquí en la Sports, transmitiendo para todos ustedes la pasión de este maravilloso compromiso. Vamos a ver, parece que ya la malla está en buenas condiciones. Se producen cambios para el conjunto Motagua. Se retira el número 15. Maldonado. ¿Será que va a salir Maldonado? No sabemos. Recordemos que él ingresó para este segundo tiempo. Sale Welly Decas. Por Maldonado ingresó García, el número 24. Sale también Jason Mejía. Ingresa el número 18. El terreno de juego, permítame un instante, les confirmo las tres variantes que se están produciendo en el ciclón azul. Les comento que para Motagua ingresó el número 18. Hablamos de Lucas Campana. En el juego ingresó el número 6, Ricky Zapata, al campo. Ingresó el número 24, hablamos de Anthony García. Se juega en el estadio Yankel Ron, la pelota que tenía ahora Carlos Berendez, quiso cambiar sobre la banda izquierda, pelota arriba, quizás buscando. Ahí va en López, se viene recuperando conjunto, Maratón sobre la banda izquierda. Ojo que corre, 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 corre. El señor Selvin Guevara, pelota que neutraliza, recupera ahora Zapata, tocando atrás para Jonathan Rugger, reventando esa pelota arriba. Vuelve a quedar en posesión ahora para Anthony García. Ojo que avanza el ciclón azul, Anthony. Se viene Anthony, quiere meter el centro Anthony García. La verdad que se pierde, se va por fuera, saque lateral. En este preciso momento favorece el conjunto Maratón. Ya estamos sobre 76 minutos de juego. Los hinchas de Maratón están felices con este resultado. Sigue ahora sacando de mano Javier Arriaga, pelota arriba. Vuelve a cobrar el conjunto de Maratón. La tiene ahora Damián Ramírez, dejando para Clavin Zúñiga. Clavin cambia sobre el sector derecho. Qué pelota le metió a Selvin Guevara. Corre Selvin. La pide el remate, el centro al área. Las manos ahora de Jonathan Rugger. Oh, que resultó afectado. Se toca la cabeza el portero del ciclón azul. Creo que se va a llevar la amarilla, hombre de Maratón.
Parece que Clivin Zúñiga efectivamente chocaba, les pegaba en la cabeza a Jonathan Roger. Quizás no lo hacía intencionalmente. Se lleva la amarilla el número 9 de Maratón, Clivin Zúñiga. Rota arriba que rebota. La tiene ahora Samuel Elvir. La protege con su cuerpo Samuel del Maratón. Atrás para Félix Crisanto, que reventó la pelota de pie derecha, pelota que se cae en territorio de Motagua. La tiene ahora Raúl Santos. Este que va a tocar y se viene el señor Juan Delgado. El pase ahora para Ricky Zapata. Arriba ahora con Lucas Campana. Se equivoca el conjunto de Motagua. Recupera Maratón, la tiene Clevin Zúñiga. Atrás para Félix Crisanto, quien retrocede ahora. O Sebastián Gorga reventando el esférico arriba. Intentó cabecear Clavin Zúñiga, tampoco podía. Nicolás Rollón vuelve el esférico a ser posesión de Motagua. Transportando la pelota ahora Carlitos Argueta. La tiene ahora Raúl Santos. Pelota para Iván López. Avanza el chino. Deja ahora para Juan Delgado. Cambia sobre el sector derecho para Carlos Argueta. Le quiere pegar Carlos. Ojo que se viene atacando el ciclón. Pelota arriba, ahora el remate de pierna zurda esa pelota. Qué salida desviada de Walter Martínez, el número 8. Le pegó fuerte con la esperanza de buscar la igualdad. Pasó desviado sobre el palo derecho de César Zamudio. Oportunidad que tuvo el ciclón azul. Se viene el saque de puerta ahora César Zamudio, que se prepara para despejar. Lo hace de pierna zurda arriba César Zamudio. Pelota que le quedó ahora Juan Delgado. Abriendo la cancha para Ricky Zapata. Sobre banda izquierda corre Ricky. Ricky que domina, Ricky que transporta. Quiere meter el centro, Ricky arriba, Ricky. La pelota que se va por encima, muchachos. Y se viene ahora una variante para el ciclón azul. Se va el Chino López. Número 7 va a ingresar Mejía con la playera número 16. Al terreno de juego, Carlos Mejía. Variante para Motagua. Sale corriendo Iván, el Chino López. Para mí tuvo muy buen rendimiento Iván. Pero tiene que buscar el empate Motagua, no puede irse perdedor. Así que el técnico César Villevani lo intenta de todas las formas. Brotazo arriba. ¿Qué dice el árbitro central? Parece que ha marcado infracción. Hay falta que favorece ahora el ciclón azul. Se ven bastante enojados los jugadores de Motagua. La tiene ahora Juan Delgado, el cambio sobre banda izquierda. Pelota ahora para el señor Carlito Mejía. Metió el centro Carlito Mejía al área. Ojo que presiona arriba ahora Anthony García. La pelota que se va por fuera, saque lateral en este preciso momento. Favorece el ciclón azul. Va a ejecutar de buenas ahora Anthony García. Anthony que va a tocar en corto para Carlos Argueta. Lucas Campana, Argueta. Lucas Campana va a meter el centro. Campana, pelota que rebota. La recupera el monstruo verde con Nicolás Rollón. Revienta la pelota arriba, Rollón. Cabecea desde atrás ahora Carlito Belén. De pelota que deja ahora para Carlitos Argueta. Va a dejar Raúl Santos. Se venía ahora Walter Martínez. Avanza Walter. Cambia sobre el sector derecho. Queda esa pelota en posesión ahora de Ricky Zapata. Metió el centro al área. Cabeció André Orellana. De rebote le queda Anthony García. Va a dejar para Juan Delgado. Delgado para Carlos Mejía. Ricky Zapata. Walter Martínez. Se viene ahora Carlos Mejía metiendo el centro de pierna sobre pelota arriba. Ojo que aparece el cabezazo de Sebastián Gorga. Le quedó André Orellana despejando. Y ojo que se viene contragolpe Maratón. El monstruo verde ahora con Selvin Guevara, que se marcó tremendo golazo. Hasta rompió la malla. Le quedó a Selvin. Se mete al área Selvin. Quiere meter el centro. Pero que se va por fuera. Vamos a ver el tiro de esquina. Indica el árbitro. Sí, señor. Para el monstruo verde. Hay córner, muchachos. Vamos a ver. Un empujoncito. Parecía falta sobre Rollón en primera instancia, pero el árbitro dejaba seguir. Luego apareció Selvin Guevara, quien intentó rematar. Hay tiro de esquina para el monstruo verde en este preciso momento. Vamos a ver qué le va a pegar en esta ocasión.
Se viene el conjunto de Maratón, que está ganando 2-1. Samuel Elvir, ¿será que le va a pegar él? Elvir arriba, a media altura, esa pelota. O que rebota Clavin. Clavin que la pelea, Clavin. La gana el conjunto de Maratón. Clavin Zúñiga luchando arriba, Clavin. Se va por fuera, se queda puerta. Vamos a ver, o estilo de esquina nuevamente. Parece que esto indica el árbitro. Corner para el conjunto local. Vamos a ver qué le va a pegar en esta ocasión. Señores y señores, conectados aquí en Las Sports, transmitiendo la pasión de fútbol a todos ustedes. Tiene efectivamente Samuel Elvire para ejecutar nuevamente el tiro de esquina. Se viene Samuel Elvire en el tiro de esquina para Maratón. Arriba esa pelota. Cabecea Carlos Beléndez, se viene contra el golpe el conjunto de Motagua. Dominando el esférico, pelota arriba para Anthony García. Hace un taquito, Anthony se equivoca. Al final intercepta a Sebastián Gorga. El pase para Selvin Guevara. Selvin que quiere marcarse otro gol de los mismos. Selvin. Dejó para Rollón. Rolló por encima esa pelota. Qué mal le pegó Nicolás Rollón. Saque de puerta para el conjunto de Motagua. Casi gol. Casi liquida el partido el Maratón en esta ocasión. Todavía tiene vida Motagua. Todavía el Ciclón Azul tiene vida. Se produce otra variante. Permíteme un instante y ya se la confirmo. Señores, señores. Se va a retirar para el conjunto de Maratón. Clavin Zúñiga. Es el número 16. Gran trabajo de Clavin, sin lugar a dudas. Hay que destacar. Gran trabajo del número 9. Y va a ingresar el 16. Johnny Leverón. Al terreno de juego. Domina ahora Javier Arriaga. Avanzando sobre la izquierda. Presiona ahora Antonio García. El árbitro marca infracción. La tenía Selvin Guevara. El jugador que se revuelca, se trata de Javier Arriaga del conjunto local. Parece que recibió su golpe alrededor de la cintura. En este momento el árbitro detiene el partido, se va hasta donde está el jugador. Va a amonestar al señor. Vamos a ver, a Carlos Argueta cometiendo la infracción número 14. Llegó tarde y el árbitro no se la perdona. Carlos Argueta de Motagua se lleva la cartulina amarilla. Se va a reanudar el partido, muchachos. Vamos a ver, se detiene en este momento porque ingresaron los del cuerpo médico para darle la asistencia. ...83-84 minutos de juego tenemos ya. Sí, ganando Maratón 2-1... Y estamos en la recta final de este compromiso. ¿Quién le habrá de pegar? Se viene ahora para ejecutar al señor Sebastián Gorga, metiendo el pelotazo arriba, Gorga. Cabeceo de atrás ahora Carlos Beléndez, verdad que sea por fuerza, que lateral en este preciso momento. Se viene ahora para ejecutar Javier Arriaga. Va a sacar de mano Javier Arriaga. Arriba Arriaga ahora para Selvin Guevara. Ojo que se viene el conjunto de Maratón. Pelota arriba para Samuel Elvir. Elvir que se quiere meter al área. La perdió. Se viene contra el golpe de Carlos Mejía. El Motagua avanzando sobre la izquierda. Ojo que acompaña a Ricky Zapata. Mejía buscando el gol del empate. Mejía que quiere meter el centro arriba, muchachos. Ojo que le va a pegar el centro. O que alcanza a rebotar esa pelota. Logra despejar atrás a André Orellana. Muy buena llegada, por cierto, muchachos. El conjunto de Motagua al final. El centro salía malo. La tiene ahora Javier Arriaga. Recuperando nuevamente el conjunto Maratón. Arriaga. Que va a tocar arriba. Interceptaba Antonio García. Pelota que se va para fuera. Saca lateral en este preciso. Entonces viene a recortar ahora de manos. Javier Arriaga, muchachos. Va a sacar Arriaga.
Cabecea Carlos Meléndez. Le queda 1.20 Riega de Maratona. Corre el número 14. Ojo que no infracciona. Podía tocar con Nicolás Rollón. La perdía Riega. Recupera ahora el Motagua. Pelota arriba. Ahora para Lucas Campana. Cabecea, toca atrás. Ahora para Juan Delgado. La domina Walter Martínez avanzando. El número 8 está dentro del círculo central. El pase ahora para Zapata. Sobre el sector izquierdo. Ricky Zapata, el moreno. Combinando con Carlos Mejía. Asistencia para Juan Delgado. Avanza el camello. Cambia sobre el sector derecho. El buen pase. Ahora para Carlos Argueta. Metió el centro Argueta. Arriba para Lucas Campana. El rebote le quedó a Carlos Argueta. Ojo que la tiene ahora Anthony García. El centro de pierna zurda de Anthony. Escabeció ahora Sebastián Gorga. Atrás le queda Carlos Meléndez. Sigue dominando el ciclón azul. El pase para Anthony García. Qué 8 se hacía espectacular. Metió el centro muy alto Anthony. Se iba por fuera, muchachos. Saque de puerta para Maratón. Sirve para cortar ahora César Zamudio. Le dice rápidamente el portero de Maratón que efectúe el saque de puerta. Y aquel tiempo se está acabando. Le conviene a Maratón que termine, pero a Motagua que se alargue. Se viene ahora César Zamudio. El despeje de pierna zurda arriba, esa pelota. Cabecea ahora Rollón. Vuelve el esférico a quedar en posesión del ciclón azul, que está apurado, que busca el empate. Y viene ahora Juan Delgado, dejando ahora su banda izquierda Ricky Zapata. Corre Ricky. Dejando para Carlito Mejía, sobre banda izquierda. La tiene el número 16. Va a tocar ahora para Raúl Santos. Carlos Meléndez está en la mitad del campo. Nuevamente para Raúl. El conjunto de Motagua. Se viene ahora el señor Carlito Mejía. Ojo que acompaña a Zapata. Mejía metió el centro al área para Lucas Campana. Pelota que rebota. Ojo que sigue en posesión. Le quedó a Carlos Argueta. Dejando para Walter Martínez. Pelota arriba para Lucas Campana. Cabecea ahora desde atrás Orellana. Vuelve a recuperar el ciclón azul con Juan Delgado. Avanza el camello. Presiona Damir Ramírez. El camello que lo domina. Merecía falta, no. Tocando para Carlos Mejía. Este que deja para Raúl Santos. Revisa para Walter Martínez. Avanza las Águilas Azules. Lucas Campana que se enreda. Este muchacho entró desconcentrado. La perdía de una manera increíble. Despeja Francisco Martínez. Va a tocar arriba para Leverón. Cambiando ahora sobre banda izquierda para Selvin Guevara. La tiene el número 11, Selvin. Aparece la marca ahora de Raúl Santos. Le comete infracción, efectivamente, el árbitro marca falta. Ya cumplimos los 90 minutos. Raúl Santos era el que cometía la infracción, muchachos. Soy el jugador que se marcó el 2-1, un golazo, por cierto. Selvin Guevara que rompía la malla. La verdad, no la rompió. Tenía un desperfecto ahí la malla. La pelota se metía por ese huequito. Ponga la transporte de atrás. El señor Leverón. Combinando en corto nuevamente. Leverón, Leverón arriba. Se viene atacando el remate. Pierna sur arriba, arriba. Le va a pegarse por el bir. Se le va larga. Saque de puerta para Ciclón Azul. Se viene ahora Jonathan Roger. Combinando con Carlos Argueta. Domina Motagua, Carlos. Ojo que se equivoca en la asistencia. Un mal pase de Argueta. Y viene atacando Maratón. Pase sobre banda izquierda. La tiene ahora el señor Javier Arriaga. Toca atrás. Mirando con André Orellana. Ahora parece que la tiene ahora Gorga. Orellana. Félix Crisanto. De pie derecha va a tocar arriba. Damián Ramírez que la va a sostener, la pierde, le quedó ahora a Carlos Mejía, se viene el ciclón azul. Hay infracción sobre el número 16, ya les confirmo el tiempo adicional, llevamos un minuto. Tiempo adicional, ya estamos realizando este cobrizo, sigue atacando el conjunto de Motagua. Con la convicción de llegar a la igualdad, se viene ahora Carlos Mejía, tocando para Juan Delgado. Pase para Ricky Zapata, quien la transporta sobre banda izquierda.
El centro de Zapata al área, sale el guardameta, César Zamudio. Quedándose con el esférico, muchachos. Se viene a despejar detrás ahora César Zamudio. Va a tomar distancia, señores y señores. Despejando de pierna zurda arriba César Zamudio. Vuelve a recuperar Motagua. Se viene ahora Carlos Meléndez. El pase para Juan el Camello Delgado. Son 5 minutos de edición. Ya llevamos prácticamente 2 minutos 35 segundos. La domina ahora Raúl Santos. Walter Martínez. Avanza el ciclón azul. Walter va a tocar en corto para Carlos Meléndez. Raúl Santos. Walter Martínez. Domina el ciclón azul. Pelota arriba. Ojo que cambia sobre el sector derecho. Le quedó a Carlos Argueta. Enganchó a Argueta. Argueta se metió al área. Carlos Argueta no pudo meter el centro. Alcance del piso a tocar atrás. Ahora con Anthony García. Anthony que intenta meterse al área. Anthony. Hay una cartulina amarilla para hombre de maratón. ¿Qué pasó ahí, muchachos? El conjunto de Motagua que no se rinde en estos últimos minutos. Buscando el gol. El gol del empate. Señor, sigue, sí, señor, sigue atacando el conjunto. El ciclón azul la tiene ahora Carlito Mejía. Carlitos que avanza, Carlito que pelea de pierna azul, cambiando suelo en la izquierda para Ricky Zapata. Era que llega el Moreno. Metió el centro, reta que rebota. Creo que se va al saque de puerta. Lo intentaba Ricky Zapata, muchachos. Lo intentaba Ricky. Se está acabando el partido. Que en los últimos segundos de este compromiso, señores y señores, ha tenido la opción Motagua. Ha insistido más con actitud que con aptitud. De todas las formas posibles. Se viene ahora Maratón. Estamos en los últimos segundos. Elvin Guevara. Guevara que toca. Se equivocó. Se viene ahora Motagua. Recuperando el esférico. Anthony García avanzando en la meta del campo. El número 24 sobre el sector derecho. Está nuevecito. Recién ingresó al campo. Tiene el tanque lleno. Se viene ahora Anthony García. Perdió esa pelota. Recuperó Selvin Guevara. Dejado la pelota atrás. Ahora para Sebastián Gorga. Despejó muy mal. Nuevamente recuperó Anthony García. La tiene el Moreno. Va a dejar para Walter Martínez. Lucha, pelea Walter. Walter ahora con Juan Delgado. El servicio para Carlito Mejía, Juan Delgado, el camellito, vamos camello, dice la gente, cambiando sobre el sector derecho, le queda ahora Argueta, quiere meter el centro Argueta, el remate de Agustín Osmendi, que no había aparecido, el argentino, recordemos que se marcó el primero del ciclón azul, el único hasta el momento, por cierto, tiene frío en posesión del ciclón azul, dominando ahora Juan Delgado, cambia sobre el sector derecho, le queda ahora Carlos Argueta, va a meter el centro arriba Carlos. Cabecea Sebastián Gorga. Pelota que le quedó a Caro Mejía de rebote. Sigue atacando Motagua. Mejía tocando atrás para Raúl Santos. Caro Mejía metió el centro de pierna zurda al área. Despejó de cabeza André Orellana. Tras el rebote queda en posesión de Raúl Santos. El árbitro dice. El Raúl Santos metió el centro al área, salta César Zamudio despejando arriba esa pelota y el árbitro dice muchachos que no hay tiempo para más. Finaliza este compromiso, la victoria 2-1 del monstruo verde. 2-1 del monstruo. Qué partidazo tuvimos hoy, muchachos. Recordemos, el primero lo marcó Agustín Osmendi al minuto 53, iniciando el segundo tiempo. Todos los goles
lo estuvimos en esta segunda mitad. El gol del empate Maratón llegó al minuto 67 por medio de Samuel Elbir. Y Selvin Guevara al 70 con un golazo de larga distancia que pegó. Incluso se metía, rompía la malla. Quedó estático Jonathan Roger al minuto 70. Pone Selvin Guevara el 2-1 definitivo. Con este gol le roba puntos Maratón al Ciclón Azul, que está en la segunda casilla. Y los dos equipos quedan con 17 unidades. Sin embargo, por diferencia de gol, Motagua se mantiene en la segunda casilla, 17 puntos, con más 6 de diferencia, mientras que Maratón también tiene 17 puntos. Son 17 puntos los que tiene Motagua y también 17 puntos tiene Maratón. Maratón con la misma cantidad de puntos, pero con una diferencia de gol de -1. Próximo partido del Ciclón Azul, para que se conecten con nosotros el miércoles, recibiendo a Vida. Y el próximo partido de Maratón será ante Real España el próximo miércoles 18. Ahí están los datos que vamos compartiendo para todos ustedes. Recuerden que la jornada número 12 de la Liga Nacional Hondureña se jugará de la siguiente manera. Ya en instantes empezará el partido de Lobos con Real España a las 5 de la tarde. Hoy jugará a las 8 de la noche Vida ante Olancho. Mañana Olimpia frente a Victoria a las 5 de la tarde con transmisión de las Exports. Y Real Sociedad recibirá a Génesis mañana a las 7 de la noche. Real Sociedad ante Génesis en el estadio Francisco Martínez Durón. Dios me lo bendiga. Gracias por acompañarnos en este partido. Seguimos transmitiendo después de varios meses sin transmitir. Con continuidad, aquí estamos nuevamente en Access Sport acompañándonos en las transmisiones de estos compromisos. Dios me lo bendiga. Feliz fin de semana para cada uno de ustedes. Nos vemos pronto. Chau, chau.